corte informativo Notimex. México impulsa 7 acciones concretas en favor de los refugiados, sobre todo centroamericanos, precisó el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la 71 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El coordinador de la ONU para Ayuda Humanitaria, Stephen O'Brien, condenó el ataque de lunes en Siria contra un convoy de asistencia que causó la muerte de unas 13 personas y advirtió que podría ser un crimen de guerra. El cantante británico Roger Waters ofrecerá un concierto gratuito el 1 de octubre próximo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde interpretará temas de los mejores discos del grupo Pink Floyd. En el país existen más de 38 millones de vehículos automotores registrados, en donde el Estado de México es la entidad con mayor volumen vehicular, al alcanzar 5.1 millones de unidades, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La actriz Angelina Jolie presentó una demanda de divorcio de Brad Pitt, difundieron autoridades de Los Ángeles. Los expilotos Adrián Fernández y el brasileño Emerson Fittipaldi serán los embajadores del Gran Premio de México de Fórmula 1, a disputarse del 28 al 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La Magna Exposición México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Las Vanguardias, será inaugurada el próximo 5 de octubre en el Gran Palais de París, informó el secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa. Notimex, comunicación global.